Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer estos bonitos moños o adornos para el cabello, como ustedes los conozcan, que son bien fáciles y rápidos de hacer. Para comenzar lo que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor, un gancho para el cabello y por último una tijera. Para comenzar vamos a cortar un trozo. Pequeño de lana de aproximadamente unos 7-8 centímetros que lo vamos a usar para amarrar, lo separamos y ahora vamos a enrollar en nuestros dedos. Dependiendo del tamaño que vayan a querer su flor, colocan la cantidad de dedos. Yo voy a estar usando tres. Tomamos la hebra en esta forma, la sujetamos y ahora comenzamos a dar vueltas, aproximadamente unas 16 o 18 vueltas.

Vamos a retirar de nuestros dedos con cuidado para que no se desarme. Y una vez ya tenemos así el grupo de lana, nos aseguramos de que estén todos acomodados. Tomamos el trozo pequeño y lo vamos a amarrar por el centro. Hacemos el primer nudo, lo apretamos un poco pero no completo para asegurarnos de que el nudo está exactamente en el centro. Ahora que ya lo tenemos listo, si sí, vamos a apretar y podemos hacer un par de nudos. Lo próximo que vamos a hacer será cortar todas las hebras que están cerradas. Nos queda así. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ya que las cortamos por completo, así se verá. Ahora lo vamos a cerrar hacia los lados. Y voy a estar colocando un plato para no tirar toda la basura encima de la tela porque se pega. Vamos a usar lo que sería una tapa de un frasco de leche, de medicinas, de lo que ustedes tengan. Esto lo vamos a usar para marcar encima y saber dónde vamos a cortar el exceso. Si gustan, lo pueden hacer. También nada más al tacto, pero le va a quedar un poco más feo. Toman la tapa, la colocan justo en el centro. Y ya que la tenemos en el centro, vamos a ir cortando todo el extra de lana que nos quedó para que nos quede en forma redondeada. Nos aseguramos de cortar todo. Y ya que terminemos, retiramos la tapa. Una vez lista, así será como se verán. Ahora vamos a tomar lo que serían unos ganchos. Lo pueden pegar con silicona caliente o también solamente meten lo que es la parte de encima del gancho por donde estaba el nudo y lo pasan hacia el otro lado y no necesitan ni pegarlo. Ya les quedó en esta forma. Lo mismo hacemos con el otro. Apartamos así la lana, colocamos el gancho por el nudo y lo pasamos hacia el otro lado. Ahora nos va a quedar solamente decorarlo. Vamos a colocarle en el centro una perla. Se la pueden coser o pegarla con un punto de silicona caliente. Colocan un poquito en el centro y la presionan hasta que seque por completo. Una vez ya secó por completo, así será como se verán. Aquí tengo otras en otro color. Ya estarían completamente listas para usar en el cabello. Una vez lista, así nos habrá quedado. Ya la podemos colocar en el cabello. También tengo esta en otro color. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden darle like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.